Ok, este video que van a ver a continuación va a ser un poco diferente a lo que siempre ven en mi canal. Comedia y pura risa. Este video lo quiero hacer principalmente, ¿por qué? Porque ustedes me lo han pedido, me han pedido consejos. Es momento de comunicarnos. Somos amigos y pues les quiero dar este consejo. Hay mucha gente que está comenzando a hacer videos y pues bienvenidos a esta plataforma. Eres libre de hacer lo que tú quieras. Si traes una idea, hazla. No tengas miedo de que... ay, me van a criticar porque voy a hacer esto. Ay, me van a criticar porque voy a hacer lo otro. Este video va a ser un poquito cortito porque nada más es para darles motivos y pues para que mejoren y cosas así. Si vas a empezar a hacer videos, hazlo porque quieras. No porque, Juan de Dios Pantoja está ganando muchos millones, pues yo voy a hacer videos porque también quiero ganar millones. No. O sea, vas a empezar desde cero. Cero suscriptores. Juan de Dios Pantoja tiene 10 millones y pues obviamente le tienen que pagar a él, porque tiene muchísimos suscriptores. Tú vas a empezar desde ceros. Nadie que te siga. Entonces nunca lo hagas por dinero. Porque si piensas en que vas a generar muchísimo dinero, es cuando tu canal nunca va a crecer. Se va a quedar así y nunca va a ser el paso grande. No necesitas tener la mejor cámara, la mejor iluminación, la mejor computadora para editar. No necesitas nada de eso. ¿Por qué? Porque vas a iniciar. Son tus primeros videos. Yo mi primer video lo hice con una cámara de esas de fotografía de familia, no sé cómo se llamen, pero es de la marca Sony. Y comencé a editar con una computadora que tenía ahí, que mi papá me regaló. No era la mejor computadora, nada más le descargué el programa para editar y listo. Así que no te preocupes si grabas con el celular, si grabas con una cámara profesional. Pero si no tienes nada de eso, con el celular lo puedes hacer todo. Puedes ponerte en la ventana, grabar en el día, aprovechar la luz del día y pues... con eso puedes empezar. Y pues con el celular puedes grabar y editar. Hay muchísimos editores en App Store, Play Store. Es cuestión de que cheques el que se te haga más fácil. Yo comencé editando con Camtasia Studio, que es para computadora. Y después me pasé a mi celular, que editaba con Viva Video. Pero bueno, eso lo dejamos para otro video. Explota tus ideas. Entre más original seas, más atraes a la gente y más... ¡Wow! Esto lo hizo y nadie lo ha hecho. Como yo cuando subí el video de... editando el video de Osogas, nadie nunca había hecho eso de editar un video de otro youtuber o así. Así que me siento orgulloso porque gracias a mí hay otros canales que también hicieron eso mismo de editar el video de Osogas y así. Puedes entrar en el buscador y poner video sin editar de Osogas editado. Y pues te van a salir muchísimos videos que salieron después del mío. Y pues está bien, el sol sale para todos. Pero como les digo, exploten sus propias ideas y eso va a ser el boom, van a ver, de su canal. Nunca quiera ser como otro youtuber. O sea, está bien que lo admires y todo, pero nunca quiera ser como el youtuber que admiras. ¿Por qué? Porque obviamente cuando empiezas a admirar a alguien, empiezas a agarrar su estilo, ya sea de edición, de grabar. Y pues si alguien más lo ve que apoye a ese youtuber, va a decir, está agarrando el mismo toque que usaba tal youtuber. Así que hazlo a tu estilo, pero entre más original seas, más gente atraes. Y obviamente los números no importan. Si tienes un suscriptor, 1000 suscriptores, 10,000 suscriptores, 20,000 suscriptores, no importa nada de eso. Mientras lo hagas porque tú quieras hacerlo. Como yo lo hago por hobby. No el hecho que tenga 17,000 suscriptores quiere decir que gane mucho dinero aquí. Obvio si tengo dinero ahí acumulado, pero pues como soy menor de edad no tengo cómo cobrarlo. Y aparte, nunca hice esto por dinero. Y te voy a decir algo. Si tú quieres hacerlo por dinero, primero que nada tienes que tener más de 1,000 suscriptores para que te empiecen a pagar. Lo otro, tienes que alcanzar más de 30,000 visitas, 50,000 visitas, hasta 500,000 visitas para que te puedan pagar muy, muy, muy bien. Porque imagínate solo, 100 visitas, no vas a generar nada. Y este es el último consejo que les voy a dar. Cuando sientas que ya no lo estás haciendo por gusto, o que ya no tienes los mismos ánimos de cuando iniciaste, para, date un descanso, no sigas porque pues te vas a ver muy, muy, muy obligado a grabar, editando. Les voy a ser sinceros, yo me pasó eso a mí y pues es por eso que no subí videos la semana pasada, según iba a ser la semana meñique, solo subí 2 videos porque los demás videos se me echaron a perder. El editor que usaba me los echó a perder por completo. Prácticamente todo lo que grabé se echó a la basura y no los puedo volver a subir porque ya no tengo los archivos. Me enojé mucho y pues quise darme un break y por eso este video lo estoy subiendo hasta ahorita. Porque prefiero no subir video a subir un video mal editado, mal grabado,
sin motivos, porque como les digo, yo como soy en la cámara, soy en persona. Y siempre trato de dar una edición súper buena en mis videos para pues que sea mi toque, que sea todo perfecto. Pero bueno, hasta aquí llegó este video. Espero les haya gustado y les sirva de algo. Espero si tú estás empezando y tienes apenas poquitos suscriptores y en un tiempo más tienes muchísimos suscriptores, que pues sigas teniendo los pies en la tierra, porque eso también lo ve la gente y pues es lo que le gusta a la gente, que sigan siendo humildes sus youtubers favoritos. Así que si tú algún día llegas a hacer el boom en YouTube, pues sigue con los pies en la tierra, ¿ok? Bueno, vayan a seguirme en mis redes sociales. Y pues bueno, en Facebook y en Instagram voy a estar más activo, así que mándenme mensajes y yo les contesto. Así que no te pierdas nada y si quieres sonreír dale click al botón de suscribir y también activa la campanita para que te llegue una notificación cuando yo suba un nuevo video. A mis carnales les mando un fuerte abrazo y a mis nenorras les mando un besote con mucha baba. Se les quiere, se les aprecia y ¡ya van a ser vacaciones! Adiós, adiós, bye. Bye, 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 bye.